Hola, ¿cuál es su nombre y a quién vienen apoyando? Ah, pues nosotros, como somos nativos de Alta Verapaz, venimos a apoyar a nuestro equipo Cobán, por supuesto, los Príncipes Azules. Mi nombre es Jerónimo Oliverio, igual venimos de Alta Verapaz. ¿Cuánto va a quedar el marcador hoy? Ah, pues estamos confiados como ha rendido nuestro equipo, que hoy no sabemos exactamente el marcador, pero de algo estamos seguros, que nuestro equipo viene con todo y vamos a llevarnos la victoria en casa. Está bien, muchas gracias por esta entrevista. Adelante. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Luis. ¿Viene contento a apoyar a la Antigua GFC? ¿Hoy cuánto va a quedar la Antigua? 2-0. Este es el marcador y nos llevamos la victoria en casa entonces. Ahí estamos. Venimos con la victoria nosotros a apoyar al equipo. Ok, pase adelante. Pase adelante a disfrutar en familia. Papes, adiós. Gracias. Hola familia, ¿cuál es el nombre de cada uno de ustedes? ¿Me lo pueden decir? Sí, José Joaquín. Camilo José. Laura. A ver, doña Laura, y cuénteme hoy cuánto va a quedar la Antigua. 2-0. A ellos viene apoyando, ¿verdad? ¿Qué expectativas tiene hoy en el partido que va a haber? Pues que nos van a dar un buen partido, ¿verdad? Ya que la Antigua siempre ha demostrado ser un buen equipo, ¿verdad? Jugando ahí sí que en equipo, ¿verdad? Todos con mucha confianza y pues siempre con el apoyo de todos nosotros, ¿verdad? Muy bien, familia, pasen adelante y disfruten el partido. Amigos de Maxivisión, me encuentro con otro chico muy guapo. ¿Cuál es tu nombre? Juan José Ramírez Duarte. ¿Cuánto va a quedar la Antigua hoy? Va a ganar 2-1. ¿Qué esperas de los jugadores de la Antigua? ¿Cuál es tu jugador favorito? Es Freddy Thompson. ¿Te gusta Freddy Thompson entonces? Es un muy buen jugador, ¿verdad? Bueno, pues esperamos que sigas apoyándolo. Hola Maxi Sports, me encuentro desde el Coloso del Estadio Pensativo. Esta vez vamos a ver un partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial. Estos coloniales y estos príncipes azules están en un partido bien cerrado, ya que cada uno está disputándose un lugar en la tabla de posiciones. Por su parte, Antigua GFC está con 27 puntos en el cuarto lugar y Cobán Imperial con 25 puntos en el quinto lugar. Así que acompáñenme a ver este partido que va a estar muy emocionante. Solo a través de Maxivisión lo que quieres ver. We'll be right back.
Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Sí, gracias a Dios, porque el equipo trabajó mucho. Es un rival muy duro, Cobán. Hoy vino, nos lo demostró. Y al final creo que la virtud es que el equipo jamás bajó los brazos, ¿no? Le damos gracias a Dios por eso. Y bueno, ¿qué puedo decir? Nos vamos contentos. Metiste un verdadero golazo, tindándole tu doceavo gol. ¿Cómo te sientes con eso? No, contento, pero más que nada contento por la victoria, ¿no? Creo que son de esos partidos que en el primer tiempo sales... pues muy pensativo, ¿no? Con un poco de molestia y todo por cómo se estaba dando el partido, pero también con ganas de revertirlo y tratar de buscarlo, ¿no? Gracias a Dios, el equipo nunca bajó los brazos y al final creo que Dios nos recompensó. Hoy nos diste una gran sorpresa con ese golazo. Sí, la verdad que se me iba a notar de por la vía del penal. La verdad que agradecerle a mi compañero la confianza que me dieron para patearlo en ese momento. Y bueno, se sacó un punto, creo yo, con sabor a poco porque tuvimos para ganarlo y bueno, no se dio. Este partido la verdad estuvo bastante complicado en el primer tiempo. Sí, se nos hizo cuesta arriba desde el primer momento que nos echaron a nuestro compañero. Y bueno, pero tratamos de siempre de sacar ese hambre que tiene el jugador. Y bueno, la verdad que lo pudimos empatar y como te decía, casi lo ganamos. ¿Vas a estar en el juego contra Municipal el domingo? Sí, trataremos de cansar estos días. La verdad que venimos de tres partidos bastante físicos, por así decirlo. Y bueno, tratar de recuperar estos tres días que quedan para llegar bien el domingo. Me encuentro desde la gramía del Estadio Pensativo, en donde hoy el equipo colonial ganó sus tres puntos en casa y Cobán Imperial, pues lamentablemente se fue con una derrota a su casa. Así que síganos a través de Maxivisión lo que quieres ver.